Saludos a todos y bienvenidos a un partido pasado por agua, como los huevos que me ponía mi madre. ¿Cómo lo ves, Paco? Pues ver lo que se dice ver, veo poco con la tromba de agua que está cayendo, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a intentar ver un juego muy rápido y con mucho descontrol por culpa del agua. Recuerden que tenemos partido del Celta de Vigo. Que recuerden, intentará ganar al Barça. Saludos al mundo entero, soy Manolo Lama y me acompaña Paco González. Entonces hoy nos espera un buen partido, ¿no, Manolo? Juega el Barça. Está siendo una campaña decepcionante en muchos aspectos para este equipo. Esperaban asentarse por encima de la zona media de la tabla, pero por el momento las cosas no están resultando así. Y la presión cada vez es mayor. Además, en todos los estratos del club, desde el cuerpo técnico... Y el 1-0 sube al marcador. Rondelli. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Intentan recuperar el balón. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué bien le pegó! Balón a la esquina. Han desperdiciado el saque de esquina. Cabral. El portero detiene el disparo. Bueno que tiene Xavi. Belvis. Jonathan Vila. Bueno. El colegiado señala falta contra el Barça. Se ha ido. Toca para Xavi. Sólense. Bartra. Sólense. Otra vez le llega el balón. Oye, no te molestes con esto que te voy a decir. Yo que viajo mucho cuando voy por ahí por el mundo, solo veo camisetas del Barça. Claro, es uno de los clubes más conocidos y los chavales se sienten identificados con su juego, con Guardiola. Vieron unos años de película, esos cuatro de famosos, espectaculares, que ganaban todo. Dios bendito que justo estaba más claro ahí abajo, o te pasa como a mí. Uf, por la mínima, ¿eh? El jugador parece estar un poco adelantado, de todas formas, Chapo. Xavi con el cuero. Comienzan a escucharse los goles en la grada. Roy. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Rondelli. La jugada lleva peligro. Roy. Mucho ojo con este futbolista. Por algo le consideran uno de los mejores jugadores de ataque del mundo. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué cerquita! Muy buena defensa. Ha intervenido en el último momento. Alex López. Pasa del medio campo. Detuvo el disparo con su cuerpo. Rondelli. Alex López.
entra en zona de peligro. Casi consigue arrebatársela. Se hace con el balón en la zaga. Roy. Deja atrás al defensa. Oportunidad. Gracias a ese pase genial. No falló en esta ocasión. Estuvo fantástico. Sonense. Podemos esperar de este hombre. Es indiscutible su vocación ofensiva. Es un futbolista que vive por y para el gol y que trabaja mucho en el campo rival. Bartra. Sonense. Parece que están bailándolo. Roy. Bartra. Vuelve a jugar con su compañero. Xavi con el cuero. Tenido que devolvérselo a su portero. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Paco, yo no sé si tú piensas igual, pero el comienzo del partido para mí ha sido determinante. Hombre, claro, que... Se pone en marcha los segundos, 45 minutos. Helford mete la pierna y se lleva el balón. No han podido salir. Tony. Podría haber una buena ocasión. Se fue. Oviña. Visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Menudo centro, la pega de volea. Ha ido directo a las manos del portero. Toca para Xavi. Oviña, acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la Porta. No puede fallar. ¡Gol! Ha conseguido marcar. Vuelven las tablas al marcador. Han devuelto el empate al marcador. Creo que el pez chico no se rinde. Aún tienen algo que decir en este partido. ¡Qué clase atesora este chaval! Seguro que nadie ha quedado decepcionado. Sonense. Roy. El Barça se lanza al ataque. Roy. Aunque acaban de fallar una oportunidad, esto
Los hombres quieren ganar. Los locales están pasando por un momento dulce y están desplegando un juego brillante. Y la afición parece muy contenta, Manolo. Alex López. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores. Estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Bueno, que tiene Xavi. Roy. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Toni. El técnico no se conforma con el empate, como debe ser, y busca un revulsivo. En estos partidos, Manolo, un par de piernas frescas pueden romper el equilibrio. Bueno, que tiene Xavi. ¡Qué bien tira la línea! Se ha marchado a la esquina. El más mínimo peligro. ¡Qué buen disparo! No ha tenido ni que moverse para bloquear ese tiro. La bola impacta en un jugador y sale del campo. Rondelli. Entra en zona de peligro. Sonense. Roy. Belvils. Valente la arrasaba, la ha pitado falta. No le ha gustado nada lo que ha hecho. Que saque más rápido, puede haber peligro. Balón para Xavi. Belvils. Cada vez más cerca de la portería rival. Está haciendo lo que puede incorporarse por delante. Antonio, parece que el jugador ha salido enchufado. Sí, sí, sí. Además, fíjate, está animando a sus compañeros para que suban al ataque. Entramos en la fase final del partido y el marcador sigue igualado. Oviña. Augusto. Nolito. El guardameta tendrá que sacar de su portería. Balón para Xavi. La jugada del Barcelona podría llevar peligro. Nolito. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Antonio, ¿te marcan en la pizarra del descuento? Tres minutos más, Manolo. Ha estado segurísimo. Ha sonado el silbato, vamos a ver. El jugador
recién entrado reparte consigna entre los compañeros, Ruiz. Sí, además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Qué momento! El empate continúa. La presión ha hecho de la suya. Se ha muerto de miedo. Esa era la ocasión para marcar. ¡Xavi! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones. ¡Qué chutazo! En el fútbol como todo, hasta el último segundo, todo es toro. No se puede bajar la guardia nunca. ¡Vaya balazo, Paco! Pero que el portero se ha enterado. La victoria llega en los últimos instantes del encuentro. Se han rendido y han obtenido su justa recompensa. Esto le da un nuevo giro al partido y ya no queda casi tiempo. Puede ser la suya. La prueba de fortuna. El árbitro ha fusionado su silbato y hasta aquí hemos llegado. Los jugadores del Barça se retiran satisfechos tras el triunfo logrado. Muy buenas, soy Manolo Lama, bienvenidos todos a este partido. La narración del mismo correrá de mi cuenta y Paco González se encargará de los comentarios. Hoy vamos a vivir todo el morro del derbi de la ciudad condal. El Barça se ve las caras contra el Español. ¿Cómo ves el partido, Paco? La afición culé siente una lógica confianza, pero yo no pondría tan rápido la mano en el fuego porque los periquitos van a salir a darlo todo. Y lo ha visto con el colegiado de hoy porque pita Ignacio Muñiz Villate. Roy. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Álava. Atención a la jugadita. Es un jugador que saca de la nada un tiro peligroso. El Barcelona afronta este encuentro con bastantes posibilidades de obtener la victoria. ¿Y qué tiene problema? ¡No pinta nada mal! ¡Álava! ¡Pique con el esférico! ¡Jordi Alba! Combina con Piqué. Hummel. Jordi Alba. Esta jugada puede ser importante. ¡Qué bien se colocan! Sergio García. Javi López. Sí, a distancia de su cuota de línea, que lo ha visto muy claro. Javi López. Escuani. La jugada lleva peligro. Álava.
Esto promete. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el Barça. El gol ha sido fantástico, no hay duda. Tanto el gol como el pase, Manolo, me lo guardo como uno de los mejores de la semana. No hay portero en el mundo capaz de parar eso. El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso. Ahí está creando peligro. La jugada muere de nada más nacer. Se apoya. Jordi Alba. Álava. Roy. Álava. Hummel. Sus compañeros le apoyan. Álava. ¡Qué buena oportunidad! El disparo que metió inofensivo. Escurrió un poquito el pie y el contacto con el balón pues no fue bueno. Sergio García. Simón. Vaya jugada, podría ser peligrosa. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Estuani. Buena colocación y anticipación del jugador. ¡Ojo! ¡Que es una oportunidad! ¡Esto va a acabar en gol! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Neymar con la pelota! No se ha atrevido a sacar el balón jugado, ha preferido despejar. Qué bien conectan los pases. Jordi Alba está buscando los apoyos. Roy. La. Vaya tiro. ¡Gol! ¡Portero lo tiene! Ha sido su segundo gol, Manolo. Combina con Piqué. Roy. Puede ir dentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien lo ha hecho! La zaga rival nos esperaba esta incorporación al ataque y ahí tenemos al chicharrito en el electrónico. No es un jugador que marque con frecuencia, pero mira, acaba de demostrar que también puede hacerlo. La ventaja empieza a ser clara, 2-0. Víctor Sánchez. Simón. Álava. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. ¿Qué análisis podemos hacer de los primeros 45 minutos, González? Pues pocas novedades, Manolo, de momento. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro.
Hummer con la pelota. Hummer. Pique con el esférico. Sí, madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. Directo a puerta. Es córner que va a ejecutar el Español. Atención al cabezazo. Y despeja el peligro. Es Cuani. Raúl Rodríguez. ¡Qué gran! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Qué bien está jugando este equipo! ¡Y qué bien se lo está pasando el público, Manolo! Es Cuani. Lo hemos visto hacer eso ya. Dispara desde lejos y ¡zapata! ¡Balón a la red! Ha sido un disparo fantástico. Es un jugador peligrosísimo a larga distancia. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Pizzi. Aprovechamos para ver cuántas veces han disparado ambos equipos. Javi López. Es Cuani. Víctor Sánchez. Hummer. Va a cambiar gran partido este pedazo de defensa. Ha estado muy seguro. Ha tenido muy pocos fallos en lo que llevamos de partido. Pizzi. Uy, han perdido la posición. Pizzi. Jordi Alba. Roy. Qué gran partido está haciendo este chaval, ¿eh? No es una sorpresa para mí, Manolo. Es uno de los mejores. ¡Qué rápido ejecutó! No sé muy bien qué decir, ya van varios goles encajados en Estrita Vea. Está claro que un portero no puede ganarte un partido, pero sí puede suceder lo contrario. Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy. Sergio García. Pizzi. Pelotazo contra el palo. Se dispone a ejecutar de esquina. El Español va a retirar a un jugador. Y el córner termina en agua de borraja. ¡Messi! Estuani. Javi López. Víctor Sánchez. Víctor Álvarez. Encuentra espacio. Impresionante disparo.
Se oyen suspiros de alivio, Paco. Sí, Manolo, el tiro no parecía peligroso desde esa distancia, pero casi acaba en gol. Sustitución en el Español, Manolo. Alex Fernández. Javi López. Pizzi. Estuani. Sergio García. Está muy seguro ante este tipo de disparo lejano. Pizzi. Buena colocación en anticipación del jugador. Jordi Alba. El balón queda suelto. Pizzi. ¡Qué iluso! ¿Pero cómo iba a marcar desde ahí? ¡Messi! ¡Atención, atención! El Español va a retirar a un jugador. Alex Fernández. Estuani. El centrocampista corta el ataque del rival. La detiene. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora, porque está teniendo un día para olvidar. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Víctor Álvarez. Ahora veremos si el colegiado tenía o no razón en línea. Ha levantado la bandera, Ruiz. Yo creo que no se equivoca y no es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón. Roy. Finaliza el encuentro y el 4-0 se convierte en definitivo. ¿Algo que objetar al resultado, González? Casi te...
Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA. Somos Paco González y Manolo Lama. Recordemos que hoy hay partido y que juega el Barcelona. Y como rival tendrá Granada. Saludos al mundo entero. Soy Manolo Lama y me acompaña Paco González. Hola Manolo, a todos. Entonces hoy no se juega un buen partido, ¿no, Manolo? Juega el Barça. Tienen tiempo de sobra para reaccionar y aferrarse a los puestos altos de la tabla. De no hacerlo, sus aspiraciones por acabar en una de las plazas privilegiadas de la clasificación se van a esfumar por completo. Quizá cojan el impulso que necesitan con una victoria hoy. Hoy vamos a tener un encuentro pasado por agua. Le roba la bola con una gran entrada. Del defensor. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Iturra. Ibrahimi. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. Pique con el esférico. Jordi Alba. Messi. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Ataca, peligro, que este chico sabe cómo hacer daño desde muchas posiciones. El colegiado invalida la acción, ha sido fuera de juego. Con la pelota. La jugada del Barcelona podría llevar peligro. Puede ir dentro. Corner que saca el Barça. ¡Pico! Al menos iba entre los tres palos. Si no hubiera habido portero. Jordi Alba. Álava. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Le están presionando. Tiene mucho espacio. ¡Vaya cañón! Ha recibido el portero del defensa. Roy. Angulo. Los azulgranas hoy deben pasearse y dar espectáculo ante el partido. El balón queda suelto. Roy. Neymar se dispone a recoger ese pase. Atención, porque le sobra calidad al brasileño. Roy. Iturra. Angulo. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Piti. Madre mía, buena marca. Qué bien golpea la pelota. Mira, el tiro sale muy desviado, ¿eh? No consiguió el contacto que quería con el balón. Está en disposición de disparo.
Iturra le quita el balón al defensa. Había un jugador en el medio. Ibrahimi recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Recio. Se tambalea un poco, pero continúa. El Arabi. Combina con Piqué. Jordi Alba. El Barça se lanza al ataque. Neymar con la pelota. ¡Qué entrada tan vital! Ibrahimi. El Arabi. Viti. Neymar con la pelota. Iturra. Creía que se iba a caer al suelo. El cuero queda suelto tras la entrada. Bloquean el tiro. Saque de esquina para el Barça. Atención, Ruiz, se produce el cambio. Sí, el jugador ya se quita la sudadera y salta al terreno de juego. Bueno, la situación parecía desesperada, pero al final ha conseguido despejar. El Arabi. Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado gafas. Empate a cero. Que tengan cuidado, porque no sería el primer partido que pierde un equipo. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Entra en zona peligrosa. Entrada fortísima. Buena noche. Iturra. Angulo. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. El Arabi. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Messi. Y mata el portero. Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. Corner para el Barça. El jugador recién entrado reparte consigna entre los compañeros. Sí, además el míster busca una reorganización. ¡Qué gran intento! El balón rebota en un jugador. ¡Álava! El árbitro indica saque de puerta. Vamos, Pedrito Martín, saca la calculadora. Veo que ya tenemos una comparativa de los tiros de los dos conjuntos. Anticipación del jugador. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Pique con el esférico. Jordi Alba. Neymar con la pelota. Buenamente.
puede centrar y lo hace. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Ricky, desde ahí podría incluso tirar. Neymar con la pelota. Jordi Alba. Este hombre sigue encadenando grandes partidos, ¿eh? Se encuentra en un magnífico estado de forma. Esto puede acabar en gol. Casi, casi le da un infarto. Jordi Alba. Messi. Qué bien se colocan. Ricky. Buena noche. No tenía dónde ir. El defensa lo ha presionado sin soltarlo un segundo. Recio. No quieren dejar pasar el cuero. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué buena oportunidad! El palo evita el gol. ¿Cómo puede pasar aún? Un buen portero es el que sabe estar en el sitio adecuado cuando llega el balón. Le devuelve el esférico. Roy. Sigue corriendo en solitario. El pase por... ¡Qué chutazo! Estaban rondando la portería contraria y al final tenía que pasar, Paco. Son los que más han tirado a puerta, es que no hay color. No hay portero en el mundo capaz de parar eso. El jugador ha colocado la bola a perfección con un disparo raso. Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico. Ahí puede haber una oportunidad. Ricky. El defensor se anticipa y recupera la pelota. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. ¡Messi! ¡Pudadita Tomasa! ¡Un remate! Mate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Neymar con la pelota. No ha estado demasiado ortodoxo ahí, de volea. Bien. La vuelve a poner bien. El resultado aún está en el alero. Los dos equipos quieren ganar y pueden conseguirlo. Anticipación del defensor. Jordi Alba ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Mira, mira, Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Este córner puede ser vital para sus aspiraciones, ya que queda poco tiempo y necesitan un gol. Los dos equipos han ido agotando la gasolina y los técnicos deciden meter sangre nueva. ¡Qué buen disparo! Puso el cuerpo jugándose su integridad física.
peligro en esa jugada. ¡Álava! El árbitro señala el final del encuentro que termina con 1-0. Ya lo dice el refrán, a mal tiempo, buen juego. Ha sido un encuentro emocionantísimo, Manolo. Las condiciones no eran las mejores, pero los jugadores lo han dado.